Aquí en esta escuela número 3 de Villa Tranqueras, con este programa Canto y Recitados que ya tiene su octavo año de emisión. Y por supuesto, como le decía, el gustazo, y es la primera vez que nuestro programa que se emite por Reconquista y que sábado a sábado también es grabado para el video TV2 de Tranqueras, llega y se traslada a una villa, y tendría que ser Villa Tranqueras. Muchas gracias por vuestra presencia. Pienso que el nivel de los niños que aquí van a traer su mensaje de canto y poesía va a ser muy alto. El año próximo pasado, Villa Tranqueras, con un participante, fue ganador en la categoría del primer nivel. Yo debo decirles que este programa nosotros hemos establecido niveles por niños participantes, o sea, para que cada uno participa y compita en la edad, o sea, con niños de su misma clase, de su mismo nivel escolar. Esto para darles la seguridad de la ecuanimidad que tiene el certamen. Yo, en primer término, le voy a pedir un aplauso, pero muy fuerte, para todos ustedes que están hoy aquí presentes. Claro que sí. Un aplauso para el cuerpo docente y para la dirección de la Escuela 3. Muy bien. Y una maestra nos aplaude. Gracias. Ustedes saben que, y por supuesto para la gente del video TV2 de Tranqueras, con quienes tenemos un contacto semanal a través del programa Tribuna Libre y a través de Canto y Recitado. Para Juan Carlos y para Armada, a ver, ¿no nos aplauden? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Claro que sí! Este programa está integrado, o sea, quien elige a los que pasan a las etapas semifinales es un jurado, que normalmente está integrado por el director de la Biblioteca Municipal, maestro y escritor Martín Rojas, que hoy por problemas de índole familiar no se encuentra acá. También por la escritora y maestra Lucía Rodríguez. Pero sí se encuentra la directora del Coro Departamental de Enseñanza Primaria, Sandra Melo, para quien pide un fuerte aplauso. El folclorista Richard Tucati. Y hoy nos da el placer de integrar nuestro jurado el director de la Escuela 3, el maestro Jesús Pérez. Canto y Recitado este año homenajea los 100 años del nacimiento de ese excelso poeta riverense, más que riverense, americano y universal, que fue don Agustín Ramón Vicio. También los 50 años de creación de la Biblioteca Municipal Argentina. Son los motivos del homenaje este año de Canto y Recitado, que todos los años homenajea a un poeta, a un hombre de letras, a alguien que tenga que ver con la cultura de este nuestro departamento fronterizo. Y pienso que basta de palabras. Como le dije a los chiquitos, con total tranquilidad, que van a ser muy aplaudidos. ¿Verdad que ustedes lo van a aplaudir mucho? ¿Sí? ¡Claro! 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 Lo van a aplaudir. Van a salir en la televisión, en la radio, chico. ¿Qué les parece? Como para no recitar bien, ¿verdad? Bueno.
Vamos a comenzar con el segundo nivel. Segundo nivel o segunda categoría, que son los niños que están en tercer y cuarto año de escuela. El aplauso muy fuerte para recibir a la alumna de la escuela 3, Maica Sabrina Viera. Pero bien, y más ahora que te veo tan bonita, che. Mirá nomás, Maica Sabrina nos va a interpretar de Constancio Vigil, La Escuela. Suerte. La Escuela de Constancio C. Vigil. Entra gozoso, hijo mío. Si no vienes ahora, ¿cuándo aprenderás algo? Y si no sabes nada, ¿en qué trabajarás? Razón te sobra para venir todos los días. Hombre ya, ¿qué serás? Agricultor, aviador, electricista, industrial, médico, mecánico, comerciante. Por mi puerta se pasa hacia todos los oficios y todas las profesiones. Ojalá que aproveches las horas que aquí estás para mejorar tu porvenir. Ojalá que siempre puedas recordarme con la alegría y la gratitud de quien supo recoger los beneficios recibidos. Caluroso para premiar la actuación de Maica Sabrina Viera, quien nos trajo el tema de Constancio Vigil, La Escuela. Y continuamos con los participantes de este segundo nivel o segunda categoría. Y le vamos a decir a los chiquitos, le voy a pedir la colaboración al integrante del jurado, Richard Tuscarte. ¿Qué le parece, Richard? Si a cada uno de los participantes le va dando un alfajor Dadí. Alfajores Dadí, porque después que reciten, ¿no? Porque si no, se me van a atragantar, ¿eh? Así que traten de recitar bien, ¿eh? Mira esta gorda que se ríe, ¿eh? Tenemos entonces los alfajores Dalí. También tenemos la afiliación gratuita Movilcor, que posteriormente el señor director le va a hacer entrega a los niños. Esto puede ser el lunes. A todos los niños que aquí han participado en la afiliación gratuita Movilcor. Segundo nivel o segunda categoría. El aplauso fuerte para recibir a Cecilia. Sí, aplaudan, aplaudan a Cecilia Duarte con Amaral. Claro que sí. Cecilia Duarte nos va a interpretar del uruguayo Fernández Silva Valdés, Los Pollitos. Suerte. Los Pollitos de Fernández Silva Valdés. Como en la clase, como en la escuela, parece niño con la maestra. Va la gallina con los pollitos, son tan redondos, tan redonditos, tan afelpados, tan amarillos, como las flores del espinillo. Todos lo miran y picotean, luego se esparcen listos y alegres. Mas si lo llama la madre, acuden como los niños más obedientes. Como en la clase, como en la escuela, aparecen niños con la maestra. Cecilia Duarte, no Amaral, segundo nivel, con el tema de Fernández Silva Valdés, Los Pollitos. También tenemos libros, obsequio de librería Mauri para los primeros en cada nivel. También obsequios del escritor riverense Martín Rojas para la escuela, que se lo vamos a hacer entrega posteriormente al director de esta escuela número 3. Continuamos entonces con el segundo nivel, recordándoles que el jurado hoy está integrado por Richard Tuscarte, Jesús Pereira, director de la escuela 3, y Sandra Melo. Su nombre, Ana Lía Rodríguez, para el aplauso generoso de todos ustedes. Ana Lía Rodríguez.
Bien, Ana Lía nos va a interpretar de Antonio Machado, Sol de invierno. Sol de invierno, es mediodía, un parque invierno. Blancas sendas, simétricos montículos y ramas esqueléticas. Bajo el invernadero, naranjos en macetas, en su tonel pintado de verde la palmera. Un viejecillo dice para su capa vieja, el sol, esta hermosura de sol, los niños juegan. El agua de la fuente resbala, corre y sueña lamiendo, casi muda la verdinosa piedra. Rodríguez, alumna de esta escuela número 3, que generosamente hoy sábado abre sus puertas para recibir una etapa selectiva más de este certamen de canto y recitados. Para el jurado, porque sabemos que nos van a preguntar, los autores deben de ser uruguayos, esa es la finalidad de este certamen. Así que pido al jurado que la niña que interpretó un tema de Antonio Machado, de todas maneras se juzgue su interpretación y posteriormente pienso que se va a corregir el error. Los autores, la finalidad de este certamen es que los niños hurguen, buscan y conozcan a nuestra gente, a aquellos que día a día escriben esta hermosa historia de nuestro pueblo uruguayo. Continuamos con este tercer nivel o tercera categoría. El aplauso para Paola Rodríguez. Paola Rodríguez, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Paola Rodríguez nos va a interpretar Teru Teru de Juan Burgi. Guardián agudo de su chica tierra, en los llanos del olor sobre el estero, entre denso bañado bajo sierra, se oye idéntico al grito, Teru, Teru. Su fantástica gracia de vocero es emblema los términos que cierra el Uruguay con su fluvial llevero y el Yaguarón con su palmar de guerra. Ingenioso y celoso esconde el nido, y cuando un atrevido, un otupido del pajonal sorprende su vivienda, el centinela de la patria acude con el rojo puón, clama y sacude su airón como penacho de leyenda. El aplauso premiaba la actuación de Paola Rodríguez, Teru Teru de Juan Burgi. ¿Y no te gustan los alfajores? A ver los alfajores de allí para esas artistas, ¿eh? Pero Richard se los quiere comer todos, eso es lo que pasa. El jurado se los quiere comer todos. Ustedes no pasen sin levantar su alfajor, ¿eh? Bueno, vamos a continuar entonces con este segundo nivel o segunda categoría. El aplauso generoso para María Angélica Salmentón. María Angélica Salmentón. Y acá se hace presente un autor tranquerense, me parece, ¿no? Nadie me lo dijo, pero pienso que el señor Enrique Beltrame es tranquerense. Por eso el aplauso para él también. Certamen que ya tiene 8 años, que se conozca a la gente que escribe nuestro día a día. Gracias Escuela 3, gracias Beltrame por estar presente y gracias María Angélica por interpretar este hermoso tema. El sandiero entonces de Enrique Beltrame. El sandiero, con la sandía de vientres encarnados, dulce alegría del alma y del dolor, en mi tranqueras de arenas y tacuaras están de fiesta sus hijos del amor. La sangre roja de ardientes despertares, cáscaras verdes, panzonas de primor. Es la plegaria del canto y del trabajo que los hijos del norte entonan con unción. Descalzo y sucio, oh lindo
lindo San Diego. Volé esperanzas al vientre de un camión, mientras la tarde se va muriendo lerda en los vaivenes de la sur Tacuarembó. Ríe San Diego buscando la cosecha, madre del alma, dale tu bendición. Vuelen canciones del hombre de tu vida, del hombre el trabajo, del cántico al amor. Sandía, sandía, tú eres mi esperanza. Jugo rosado de azúcar y arrebol, tajadas rojas de llantos y sonrisas que tiñen a mi tierra de un plácido. Interpretaba del transgerente Enrique Beltrame el San Diego. Este es el octavo.